Es momento de ir al editorial con Héctor Hugo Jiménez. Según analistas financieros, México todavía no se salva de lo peor de la crisis que empezó en Estados Unidos y rebotó en países de Europa y Asia, principalmente con la quiebra de instituciones bancarias y aseguradoras que parecían gozar de muy buena salud. Al menos en diciembre, millones de mexicanos metieron al baúl la palabra crisis, porque vaciaron sus carteras sin reparar que en plena cuesta de enero se contarán las mismas historias que en años anteriores, y ese periodo crítico se podría prolongar hasta mediados de año. Seguramente en los propósitos de Año Nuevo, el principal será mantener el trabajo sin aspirar a un aumento de sueldo inmediato, porque la situación que se avecina no es muy alentadora. Muchos empresarios en México, grandes, pequeños o medianos, empezarán el 2009 con el alma en un hilo, porque lo que se ha visto de la crisis son apenas los primeros coletazos. Grandes corporativos como Cementos Mexicanos, por citar un ejemplo, una de las cinco cementeras más importantes del mundo, está sumido en uno de sus peores momentos y ha mandado al desempleo a miles de sus trabajadores. Y si eso le pasa a Cemex, ¿qué les puede esperar a otras? Es la interrogante. Por lo pronto, debemos cruzar los dedos para que la cuesta de enero sea menos despiadada en aquellos sectores más vulnerables. Dios nos agarre confesados, porque no hay para cuando se vea luz a través del túnel. Por lo pronto, hay que admitir que diciembre fue un mes de derroche, porque engañamos muy bien la palabra crisis.